Y bueno, pues tenemos el honor de contar con la presencia de Germán Alfonso Pérez. Él es gerente del canal Zoom de Colombia, quien se encuentra con nosotros en este programa especial. Muchísimas gracias, es un placer que nos acompañes. Para nosotros estar en Colombia realmente es todo un honor y por supuesto tenerte a ti para que platiquemos sobre la juventud. Bueno, como me enseñaron ustedes los mexicanos, mi casa es la casa de ustedes. El honor gracias. Es mío, Omar y Leti. Gracias. Amables. Gracias. Justamente, ¿qué significado tiene para la juventud colombiana, por supuesto, y para la juventud también iberoamericana, el hecho de que el lema de esta cumbre sea eso, juventud, emprendimiento y educación? Pues me parece que casi es un título visionario por el concepto, la situación y el momento que vivimos nosotros, que es el de la apropiación de las temáticas fundamentales para el desarrollo de un país, de una región, que sean los jóvenes los protagonistas, que van a ser los abanderados del mañana, que van a ser los dirigentes del mañana y los que van a tener sobre ellos el peso de dirigir nuestros países y nuestra región. Claro. Así es, Germán. Hablando de juventud, cuéntanos si en este proceso que ha vivido Colombia, este proceso de paz, ahora con el ELN, ¿cómo lo toma la juventud colombiana? ¿Están apáticos? ¿Están informados? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, mira, recuerdo cuando se hizo la firma del acuerdo aquí en Cartagena, que ustedes muy generosamente me invitaron a hacer un reporte desde el lugar de los acontecimientos, que ustedes me hacían la pregunta si podía correr el riesgo de perder el plebiscito y ganar el no. Y recuerdo que les dije que ese era el riesgo de la democracia. Pues curiosamente yo creo que tenemos que ver como una oportunidad el que haya ocurrido eso. ¿Y por qué? Porque ahora los jóvenes, gracias a esa situación, se vincularon y se articularon a este proceso. En algún momento, y es mi lectura desde luego para la discusión, yo los veía un poco apáticos, sí, como lejanos de la situación. Con ese efecto que nadie esperaba, el resultado del no, empezaron a involucrarse. Se hizo un análisis, se hizo un estudio y se comprobó que de cada 10 jóvenes que participaron en las marchas, ahora sí a favor de hacer el acuerdo de paz, 7 no votaron. Y ese es un indicador muy fuerte. Claro. Ahora se han constituido en grupos, en colectivos, y todos los días y constantemente desde esa fecha hasta aquí están manifestando a través de los diferentes medios y de sus voces la necesidad que nuestro país encuentre la paz a través de un proceso. Total, creo que ese no es vinculante, claro, porque ha hecho que ellos se involucren y creo que eso es fundamental. Claro. Claro. Uno de los aspectos también centrales de esta cumbre es, hablando de los jóvenes, por supuesto, es la movilidad. Y una de las propuestas que la secretaria Rebeca Greenspan, la secretaria de la CEGIP, va a hablar junto con los mandatarios es la movilidad académica y se instaló un proyecto, un programa que es Campus Iberoamérica. Desde tu perspectiva y tu conocimiento de la causa de los jóvenes, ¿qué tan importante es que se dé esta movilidad académica, que los estudiantes se puedan mover a sus anchas en cualquier lugar que elijan? Es una oportunidad de oro. Pues yo vengo de otro tipo de generación donde soñamos con ese tipo de movilidad, de pronto éramos demasiado idealistas, sí. Ahora se hace en tiempo real. Un ejemplo lo estamos viviendo en este instante con este trabajo de integración. Claro. Estamos contribuyendo a esa movilidad. Ustedes son unos presentadores jóvenes que vienen y trabajan con nosotros, trabajan en equipo con la Universidad de Cartagena, con el Canal Zoom y viceversa. Ya en los canales como los nuestros se está poniendo un ejemplo muy claro para la movilidad. Ya hay jóvenes nuestros que pueden ir a México, lo hemos hecho, hacer sus prácticas en las diferentes profesiones, en los diferentes oficios que existen y además en los diferentes canales. Es fundamental. Ahora Iberoamérica es un gran campus. Sin duda alguna. Así es, pero bueno, si me permiten, vamos en este momento a hablar de la movilidad iberoamericana, como ustedes han estado comentando. Es uno de los principales proyectos de la CEGIP, que en septiembre fue bautizado con el nombre de Campus Iberoamérica por la mexicana Yoali Lamarre, al ganar el concurso Ponle Nombre a tu Futuro.